Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en esta nueva misión de País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social, una cita que tenemos cada 8 días aquí en Señal Institucional. Me acompaña en el set Fabio Rodríguez. Fabio, un cordial saludo. Contémosle a los televidentes qué hemos preparado para la siguiente media hora en País Posible. Vanessa, ¿qué tal, televidentes? Bienvenidos a País Posible. Feliz, muy contento de estar nuevamente con todos ustedes porque hoy les vamos a contar las historias de los colombianos que ya superaron la pobreza gracias a los programas sociales que tiene el DPS en los 32 departamentos del país. Sin más preámbulo, entonces, los invitamos a ver un abrebocas de las historias que hemos preparado para la siguiente media hora en País Posible. Bienvenidos. Aquí hubo muchas mujeres que lloraban de ver los problemas que tenían en su casa, que no sabían cómo solucionarlos, encontraron esto como, como oxigenación, como oxígeno. Ellas decían, esto para nosotros es como el oxígeno que necesitamos. Estoy fácil, voy cobrando día 5, día 10, día 15, pero para la ropita, bueno, ahí vamos, bendito Dios. Que hasta ahora tenemos un año de haber sembrado las plantas, pero más adelante tenemos la capacidad de echar al cuarto cualquier y almacenar para ganar mejores precios. Y con honor puedo decir que hoy me siento muy orgullosa de estar en este proyecto. Gracias DPS por hacerlo realidad. Para el futuro. Para los que luchan. Para los que construyen. Para los que sueñan. Para los que avanzan. Aquí comienza el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, País Posible. La versión 2014 del clásico RCN, competencia ciclística que se desarrolla anualmente por las principales carreteras del país, tuvo este año algo muy especial. Y es que aparte de la participación de 170 ciclistas, durante su recorrido se dieron a conocer diferentes experiencias de paz que lidera el DPS y otras 5 entidades del Estado. Pero para conocer un poco más acerca de esta iniciativa de paz, los invitamos a ver la siguiente nota en la carrera que se disputó, o en la etapa que se disputó más bien, entre Sincelejo y Montería. En las regiones de Colombia, los eventos deportivos siguen acaparando la atención de los colombianos, y en especial las carreras ciclísticas. Además de mostrar la geografía, cultura y diversidad de nuestro país, impulsan la economía local en los diferentes municipios por donde va pasando el recorrido. En la versión 2014 del clásico RCN, además de mostrar la geografía, el valor y la disciplina de los ciclistas, un grupo de entidades del Estado, entre las que se encuentra el DPS, se unieron a este evento deportivo. Aquí estamos frente a la Plaza Majahual, que será epicentro de la salida de la quinta etapa de nuestro clásico RCN Claro. Es así como el DPS, la Unidad para las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Tierras, la Unidad de Consolidación y la Agencia para la Reintegración, unieron sus esfuerzos para hacer parte del clásico RCN y mostrar a lo largo de las diferentes regiones de Colombia el trabajo que se hace por la construcción de paz. Esta etapa es clave para mostrar el trabajo del Gobierno Nacional en materia de construcción de paz. Nosotros llevamos ya muchos años, en algunos casos más de una década, reconstruyendo la paz de nuestro país. Ya sea reintegrando personas, consolidando el territorio nacional, restituyendo tierras, reparando víctimas y construyendo la memoria histórica. La etapa Sincelejo-Montería se constituyó en un tramo especial porque una de las experiencias de paz y equidad que se evidenció fue la de mujeres y hogares de Más Familias en Acción, quienes unieron su testimonio a la disciplina de uno de los ganadores de las etapas de la carrera. Un saludo muy especial a nuestras madres de Más Familias en Acción, que hoy también están aquí apoyando a estos ciclistas, así como ellos se esfuerzan día a día por cumplir sus metas. Nosotros como colombianos y desde el Gobierno Nacional vamos a contribuir y a seguir trayendo todos estos esfuerzos para que nuestra población vulnerable de nuestro país salga adelante. En 12 departamentos del país, se conoció el esfuerzo y valor de más de 170 corredores, pero también las experiencias de paz que se construyen y se consolidan en toda la nación.
Los beneficiarios de los diferentes programas del Departamento para la Prosperidad Social continúan aprovechando las cámaras de País Posible para dar a conocer sus productos. Usted también puede hacerlo en los clasificados del DPS. Tengo un negocio de comidas rápidas, El Abuelo, ubicado en la diagonal 32H Sur, número 14C35. Mi teléfono es 311-888-2360. Mi especialidad en el negocio, comidas rápidas, principalmente el fuerte es mis empanadas, muy deliciosas, hechas con mucho cariño y con mucho amor. Una de las poblaciones más azotadas por la violencia en el departamento de Cundinamarca fue el municipio de Silvania. Por tal razón, el DPS, a través de la estrategia Capitalización Microempresarial, viene apoyando cooperativas y microempresas. Un caso de éxito, el de Azopar Frutas, quien recibió la suma de 23 millones de pesos para la compra de un cuarto frío en el cual ya están almacenando la fruta que luego será comercializada. Buenos días, señoras y señores de la Asociación de Parceleros Fruticultores Azopar Frutas. Gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación, porque tenemos la visita de los delegados del DPS. De esta manera empezamos nuestra visita a la vereda Loma Alta Alta de Silvania en Cundinamarca, donde acompañamos una reunión de la Asociación de Parceleros de Frutas de ese municipio. Tenemos el cuarto frío, en buena hora, el DPS nos lo regaló, porque claro que tuvimos, como ustedes bien saben, pues dimos una contrapartida pequeña de un 20%, pero gracias a ellos tenemos este cuarto frío y ya tenemos que empezar a trabajar con él. El propósito de llegar a este lugar fue conocer el trabajo de recolección y cosecha de la mora, que como bien lo dijo Sigifredo Rodríguez, presidente de la asociación, se fortaleció gracias a la puesta en marcha de este cuarto frío que les entregó el DPS a través de la estrategia Capitalización Microempresarial. Con estos equipos conservan por mucho más tiempo la fruta y a su vez pueden obtener mejores dividendos. Es una gran ayuda porque póngale cuidado que nosotros hay cosas, o sea, en este momento estamos vendiendo la mora muy barata. Y va a ser una ayuda, pues ahorita no, no sé, así que diga uno que la hay que ser, pero porque estamos muy poquita producción de mora, porque hasta ahora tenemos un año de haber sembrado las plantas, pero más adelante tenemos la capacidad de echar al cuarto cualquier y almacenar para ganar mejores precios. La mora llega al centro de acopio desde diferentes lugares de la vereda. Luego un grupo de asociados verifica que las frutas estén en buen estado y por último ellos mismos se encargan de almacenarla en el cuarto frío. Le agradecemos a DPS que nos dio el cuarto frío porque con eso no podemos dejar el producto que se nos dañe. Tenemos más apoyo del gobierno para todos los agricultores de la asociación. Un 75% del municipio de Silvania es rural y la base de su economía es el agro. Azopar Frutas no solamente hace parte de este renglón de la economía, sino que es pionera en todo lo que tiene que ver con la siembra orgánica. Nuestra mora es orgánica porque nosotros no utilizamos productos tóxicos, productos no permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Es prohibido para nosotros, y ya nos metimos en la cabeza, prohibido usar cualquiera de nosotros usar productos tóxicos para fumigar o así sea para fertilizar. Incluso el abono que estamos utilizando es orgánico, lo estamos consiguiendo orgánico. Según la asociación, en toda la vereda son 37 hectáreas de tierra, algo así como 37 mil metros cuadrados, donde se cultiva la mora. Sin embargo, lo fundamental es que son 38 familias las que se están beneficiando con el proyecto que fortaleció el DPS, en este caso para la zona rural de Silvania. Fabi,
es que a propósito de la nota con la que iniciamos el programa, el DPS y otras 5 entidades, entre las que se encuentra la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad para la Atención a las Víctimas, la Unidad de Consolidación, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Tierras, pues estuvieron presentes en este evento porque pretenden visibilizar todo lo que estas agencias están haciendo en materia de paz. Claro, Vanessa, y es que además de la competencia ciclística, se han adelantado diferentes campañas de comunicación masivas donde las víctimas nos han contado a todos los colombianos sus experiencias, pero esto obviamente con el apoyo de las 6 entidades del gobierno que usted nos acabó de mencionar. Que también se conocen, Fabio, como el G6 y están adelantando intervenciones integrales en todo el territorio colombiano, como en la comunidad del barrio Mojica, en la ciudad de Cali y en el municipio de Corinto, Cauca. Nosotros ahora los invitamos a ver el comercial que hace parte de la campaña Juntos Construimos Paz. Colombia es una nación que durante mucho tiempo ha estado sumida en la violencia. Yo, como otros colombianos, he sido víctima de ella. Perdí familia, fui secuestrada. Pero por la gracia de Dios, recuperé mi vida. Creo que las personas merecemos otra oportunidad. Por eso, desde nuestra empresa familiar, contratamos personas desmovilizadas y esto ha sido todo un éxito. Entendí que si yo me reconcilio, aporto a la paz de mi país. Reinelo Valencia, protagonista de la siguiente historia, tiene un gran talento en sus manos. Él elabora flores decorativas con un elemento muy particular, botellas de plástico reciclables. Su emprendimiento lo apoyó el DPS a través del programa La Ruta de Ingresos y Empresarismo RIE. Historia de colombianos creativos en País Posible. Reinelio Valencia se rebusca la vida vendiendo flores decorativas hechas con materiales reciclados. Desde que salió desplazado por la violencia, aprendió este arte que él mismo realiza en su casa con ingenio y creatividad para ofrecerlas a los vecinos del barrio. Ah, si no, venga, yo le compro esta. Ah, listo. Está que está linda ahí. Pero yo con esa pena para ir a vender, porque yo pues los hacía, pero es que una cosa es hacer una de las cosas, otra cosa es irlas a vender. ¿Cuánto vale? 7.000. Ya, eso ya me conoce todo el mundo. Todo el mundo ya me conoce. Donde salgo yo para los barrios, para los pueblitos. Ah, bueno, que hágame tantas para tal fecha. Bueno, que no tengo sino tanto, listo. Bueno, pues entonces paso y voy cobrando día 5, día 10, día 15. Pero para la sopita, bueno, ahí vamos. Bendito Dios. Por su condición de vulnerabilidad y por su espíritu emprendedor, el programa RIE del DPS apoyó su negocio con insumos para aumentar su productividad. En la primera entrega recibió un triciclo y compresor, en la segunda otros elementos. Ahorita ya me dieron una pulidora que ya no tengo que ver con el serrucho, dale, dale ahí. No, que ya la prende uno y listo, ya sí, ya corto uno más rápido. Que el taladro, para un hueco me tocara con un cincel y dele a eso, dele con ese conforme, abrirle el hueco a eso, a puro martillo. Ahorita no, yo ahorita ya lo prendo y abrí eso fue ligerito, ¿sí? Que hice de trabajo. Y entonces ya no, con el compresor la misma, ya cojo y lo conecto y pinto. ¿Cómo no va a estar yo agradecido? Porque no le digo que eso fue un empujón muy grande para mí. Y es una bendición de Dios. Sí. De todas maneras, yo los felicito a todos ustedes porque ha hecho una labor muy grande conmigo, muy buena. Dios los bendiga. El programa RIE ha apoyado a otras 15.000 personas en todo el país. Su objetivo es fortalecer las competencias sociales, productivas y empresariales de la población vulnerable. Este y todos los domingos tenemos una cita con la seguridad alimentaria. En Colombia Crece Sin Hambre recorreremos el país para llevar a ustedes esas historias y experiencias de todas las personas que trabajan para que tengamos más y mejor alimentación. Tendremos recetas, consejos y muchas cosas más. Recuérdenlo, la cita es aquí los domingos de 8:30 a 9 de la mañana por Señal Institucional. ¡Los esperamos! Colombia Crece Sin Hambre, más compromiso por la equidad. El Departamento para la Prosperidad Social tiene dispuestos diferentes canales de comunicación para mantenerse en contacto con los millones de beneficiarios que tiene por toda Colombia. Es momento de conocer las preguntas e inquietudes que nos llegan de ustedes, los televidentes de País Posible, a través de las redes sociales.
así como Fabio lo acaba de mencionar, son miles los mensajes que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación. Usted también puede escribirnos a nuestro Facebook, prosperidad.social, o al Twitter, @DPS Colombia. Este mensaje nos lo envía Zaida Rodríguez al Facebook desde Soacha y nos da las gracias por permitirle hacer parte del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, con el que cuenta con un nuevo proyecto de vida. Otro mensaje de gratitud nos lo envía María Esperanza Revelo y ella está agradecida con el DPS por la máquina de collarín, la cual está facilitando sus procesos de costura. Volvemos al estudio con más historias de los colombianos aquí en País Posible. En los Andes, Sotomayor, departamento de Nariño, se realizó un diagnóstico para identificar las necesidades de la población que habita en esta región del país. La herramienta utilizada para este propósito se conoce como el Mapa Parlante, una iniciativa que desarrolló en conjunto el DPS con el Ministerio de Agricultura. Pero, ¿por qué se escogió esta población y cómo funciona el Mapa Parlante? Nos lo cuenta en la siguiente nota la periodista de País Posible, Katia Chamie. En el municipio de Los Andes, Sotomayor, el DPS y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizaron un piloto de intervención para identificar las necesidades más apremiantes de la población rural dispersa. La metodología que se implementó fue el Mapa Parlante, una herramienta utilizada en investigación social que permite analizar los dibujos de los participantes sobre su visión en los ámbitos geográficos, sociales, económicos, productivos, así como también la visión que tienen sobre el pasado, el presente y el futuro. Los mapas parlantes sirven para uno poder entender cuál es, desde la misma comunidad, la forma como ellos perciben y ven su propio territorio. Este mecanismo que se está desarrollando hoy me parece de suma importancia, porque nosotros como líderes de las veredas, de los campos, conocemos la problemática, sabemos y tenemos los conceptos claros de lo que está de pronto mal efectuado y también queremos ojalá plasmar en esos mapas lo fundamental de nuestras veredas. En este momento estábamos haciendo la parte presente del municipio, de colegios, vías, quebradas, ríos, y hemos tratado entre todo el grupo hacer lo más ameno que pueda esa actividad. Con los resultados, las entidades de gobierno pueden detectar las necesidades que tiene la comunidad y ejecutar programas sociales. Se espera atender a 600 familias solo en esta región. Inicialmente se está pensando en mejoramientos de vivienda, seguridad alimentaria, complementos al ingreso o transferencias monetarias condicionadas, generación de ingresos, desarrollo de capacidades, inclusión financiera, entre otras alternativas. Esta herramienta nos ha permitido poder acercarnos un poquito más a la sensación, al sentimiento y a la forma de planificación que podamos tener con las poblaciones más vulnerables. Este ejercicio, que se inició en el municipio de Los Andes, Sotomayor, también llegará a los municipios de Ovejas, en Sucre, y Bojayá, en el Chocó. Un desplazamiento de hace 17 años acabó con la tranquilidad de un pueblo en los Montes de María. El miedo nos quitó todo. Dejamos nuestras tierras para salvar las vidas. Años más tarde regresamos motivados por un sueño, rescatar lo que era de nosotros y reconstruir nuestras vidas, retornar al campo. Hoy soy un constructor de paz que junto con mi comunidad tenemos un nuevo proyecto de vida. Recuerde que si usted pertenece al programa Generación de Ingresos del Departamento para la Prosperidad Social, tiene una unidad productiva y quiere mostrar sus productos, aquí en País Posible tenemos el espacio para usted, los clasificados del DPS. Somos Plasdimolsas, elaboramos toda clase de envases en PET de todas las formas y tamaños. Como Promi, nuestra marca propia, producimos jabones, desinfectantes, quitagrasas y hemos logrado un gran equipo de trabajo
con madres cabeza de hogar y población vulnerable. Estamos ubicados en Madrid, Cundinamarca. Nuestra dirección es Carrera Segunda Este, número 15A60. Nuestro teléfono 820-9273. Nuestra página web es www.productosmireypromi.com.co. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Nairut Castilla, madre, cabeza de familia y emprendedora, es una de las 3.400 mujeres ahorradoras en acción del Departamento del Atlántico. Ella encontró en la música y en especial en el vallenato una forma de conseguir los recursos para llevar dinero a su hogar, que está compuesto por sus abuelos y sus tres hijos. De esta nota nos da cuenta en la ciudad de Barranquilla la periodista de País Posible, Jenny Álvarez. Estoy dispuesta, no me importa lo que pase, y decidida a hacer grande mi negocio. De aquí para adelante yo aumento mis ahorros, y ahora yo me pongo el vestido rojo y seré como Alba la Mecatera. Y este para todos ustedes. Mujer ahorradora es para Nairut Castilla la canción más inspiradora de la cerca de 70 que ha compuesto en sus más de 20 años como cantante. Porque de tantas canciones que yo he hecho, esa fue una de las que más. No sé si porque cambió mucho mi forma de pensar, entre otras cosas, el programa Mujer Ahorradora ayuda a uno como mujer a salir adelante. Aquí hubo muchas mujeres que lloraban de ver los problemas que tenían en su casa, que no sabían cómo solucionarlos, encontraron esto como, como oxigenación, como oxígeno. Ellas decían, esto para nosotros es como el oxígeno que necesitamos. La herida que siempre llevo en el alma. La música es el complemento al ingreso de su hogar, que obtiene con el alquiler de lavadoras, negocio que tiene hace 10 años y que Mujeres Ahorradoras le ayudó a fortalecer. Yo comencé con una lavadora hace 10 años y esa lavadora a su vez me dio para viendo la necesidad aquí, me tocó comprar otra lavadora. Yo alcancé a ahorrar casi un millón, más de un millón de pesos. Me alcanzó para las 4 lavadoras. Tengo más clientela, hicimos los volantes, las tarjeticas, regamos todo eso, los pendones, porque eso tampoco lo teníamos, de ser lo que la gente se diera cuenta que teníamos un negocio ahí. Ella como madre líder, una de sus principales virtudes, una lideresa, incentivó pues a que las demás mujeres del barrio se acercaran hasta acá, se inscribieran en el componente e hicieran parte de él. La falta de empleo despertó su talento empresarial, porque el artístico lo tenía desde pequeño. Hoy es la voz del grupo Las Diosas del Vallenato y también se presenta de manera independiente. Yo canto desde los 12 años, ya tengo 23, 24 años de estar cantando en público, porque desde niña aquí en la casa mi abuelo me ponía a cantar, que se lo debo mucho a él, esa parte. Desde los 3, 4 años más o menos, él tocando la guitarra y yo cantaba. Y ahí fue naciendo todo, él prácticamente fue como el que me dijo o me ayudó a que esto que de pronto tenía guardado, o sea, lo que tenía dormido, despertara. Yo quiero hacer un grupo de mujeres, pero de mujeres que viven aquí en Barranquilla. Si no, yo sigo con la misma razón social, Nairut Castilla, la reina, con Y marcando la diferencia, porque la reina es con Y latina y yo la Y. Es como que quiero llevar, sin dejar de un lado el legado de Patricia Terán. Y con honor puedo decir que hoy me siento. Nairut espera con su ahorro grabar un disco con 10 canciones. Gracias DPS por hacerlo realidad. Estoy esperando el ahorro que estoy haciendo, a ver qué, pero como tengo que comprar lavadora, estoy en eso. Vamos a ver, Dios quiera que de aquí a diciembre ya pueda sacar el producto y mostrarle a Colombia entera y al mundo de que aquí hay una cantante vallenata. Desde festivales hasta concursos como Yo Me Llamo, Nairut seguirá llevando su ritmo a todas partes y demostrando que en el vallenato las mujeres también mandan la parada. Mujer ahorradora. En acción. Muchas gracias, con mucho cariño para todos ustedes. De esta manera finalizamos País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social. Y recuerden que en todo el territorio nacional hay vacantes para los 994 colombianos que quieren hacer parte del Departamento para la Prosperidad Social. Pueden ingresar a la página web www.cnsc.gov.co para más información.
Vanessa, feliz semana para usted, para todos los televidentes, y recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @DPS Colombia, en Facebook estamos en prosperidad.social y en la página web de la entidad, por supuesto, www.dps.gov.co. Nos vemos en 8 días con más historias de los colombianos que transitan por la senda de la prosperidad. Feliz semana para todos. Aquí termina el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, País Posible.